¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dibujar hoy el rostro del buen Homero Simpson. Entonces empezamos con el ojito. Entonces, este es muy sencillo. Vamos, les voy a explicar bien. Primero hacemos este ojo, de esta forma, más o menos así. Perfecto. Y aquí hacemos la pupila. Un poquito más grande, así. De este ojo sale la nariz, algo así, un poquito más larga. Llega hasta acá, muy bien. Y sobre esta nariz vamos a hacer el ojo. Entonces, hacemos aquí el ojito y llega hasta acá. Y hacemos la pupila que esté mirando como para el mismo lado, de esta forma. Y ahora, de aquí de la nariz, por abajo se desprende como la parte del bigote. Entonces, baja por acá, algo así. Se abre un poquito. Y esa parte de la nariz se completa con la parte del bigote, entonces baja un poquito más allá de los ojos, entonces viene hasta acá, un poquito más allá de los ojos y baja de esta manera, y aquí la boquita llega hasta acá, está sonriendo, entonces simplemente bajamos así hasta llegar acá, y más o menos aquí, un poquito más de la nariz, por aquí abajo. Hacemos la división que viene por aquí la boca y que continúa aquí con el bigote. Entonces llega hasta acá. Ahora en esta parte baja el cuello así y en medio del ojo y el bigote más o menos como por acá, un poquito más separado, hacemos la orejita a esta distancia más o menos. Entonces hacemos la orejita, hacemos una linecita por acá y ya tenemos prácticamente listo nuestro mero. Entonces baja por aquí la línea del cuello, hasta acá más o menos, y esta baja un poquito más porque aquí va la camisa. Entonces, para hacer la camisa, simplemente hacemos una línea diagonal hacia allá, otra diagonal hacia acá, baja por acá y completamos la camisa así. Aquí hacemos lo mismo. Entonces, una línea en diagonal, baja en diagonal y juntamos esta con el cuello, así. De esta manera, que esta línea sobrepase un poquito el cuello, aquí sale un poquito, baja y juntamos esta con esta. Entonces la juntamos así y ya tenemos lista la parte de la camisa de abajo, solamente nos falta hacer la cabecita por arriba. Entonces aquí en el ojo hacemos una media curvita por acá y la cabecita sube de esta manera. Entonces hacemos una línea curva así, un poquito más arriba. Poquito más y más o menos acá ya le empezamos a dar la forma a la cabeza, así como circular, un poquito echada hacia atrás, baja por acá y juntamos esas dos líneas. Ya tenemos lista la cabeza, nos falta hacer el cabellito que tiene acá, que es como una M. Entonces hacemos una M, baja, sube, tenemos lista la M y por aquí más o menos, completamos esto que quede bien. Aquí hacemos el cabellito de arriba, entonces hacemos un círculo que baja por acá y por este lado también, así. Y de esta forma ya tendríamos listo a Homero de una manera muy sencilla.